de Vitaly también con el... ¿Listos para disfrutar de las victorias con Betboom? Ingresa utilizando cualquiera de mis links. Telegram, Facebook, YouTube o cualquier lugar donde aparezca Smash. Regístrate y utiliza mi código. Únete a la familia de ganadores con Betboom. Hola, ¿qué tal, amiguitos? Bienvenidos a una nueva guía. El día de hoy vengo a traerles guía con Nightstalker. Nightstalker tiene dos facetas. Esta faceta no me gusta mucho, porque no sé qué hace. Si me pueden explicar, se los agradecería. Y esta segunda faceta es la que más han estado utilizando en medallas altas, porque... ¿cómo decirlo? El juego empieza de día y minuto cero se hace de noche. Sí. El día dura menos y la noche dura más. La habilidad innata le da un 40% más de regeneración al Nightstalker, pero en el día pierde un 20%. Nada más. Ah, y el cetro lo modificaron. Ahora el Silence dura todo lo que tu mana pueda aguantar. El Silence dura todo el tiempo del mundo, siempre cuando tengas mana. Te consume 50 de mana por segundo o 40, creo. Pero no me parece tan bueno. Lo que en verdad está bueno es la faceta que hace que el juego empiece de día y al minuto cero se haga de noche. Eso está interesante. ¿Por qué? Porque te da más opciones de juego en la línea. Al tener la noche al minuto cero y en adelante, tu primera hace más slow. La segunda dura más. Y la habilidad pasiva sirve en línea con velocidad. Te da muchas más opciones para poder jugar. Dicho esto, vamos a jugar. Es un excelente juego en Nightstalker porque matas Weaver, Ember y Wind, héroes muy dependientes del Silence. Comes the Nocturne One. Estamos jugando con la faceta de Night Ray. ¿Cómo se llamará? No sé. Vamos, Magic. Magic está bien. Eso está bien. Proyecto Brazalete. Y bien fuertes para la línea. En posición 4 es un Shaman. Él está jugando con la Maldición. Esto puede salvar aliados, básicamente. El Silencer no puede ser silenciado. No sé qué tan bueno es eso en esta partida, porque nadie silencia del otro lado. Ah, el Blizzard que está muy fuerte también con HC. Gana daño desde el minuto 1 del juego. Desde noche tengo más regeneración, tengo más visión. Vamos a jugar para un brazalete. X Assassin es en medio. Pues, ¿por qué tengo tanto ping? Yes. What the fuck, ¿por qué el centauro está acá? Ah, centauro support, ok. Le di a mi primera, pues, porque no tengo nada mejor. Y support no estaba por mí. Bien, ahora tengo 30. Ah, la... What the fuck, la Weaver tiene dos habilidades. Nada, estoy a tomar tu... Tu primera dura más. Ah, mira, la Weaver empieza con su cuchi. ¡Qué gozo! The beast stalks. No sabía esa faceta. Weaver empieza con su cuchi. Hay héroes que empiezan con dos habilidades. El ogro, puedes dar la opción para que no empiece con ninguna habilidad. Bien curioso está el Dota, bien curioso. I stalk my next meal. Al tener la noche a nuestro favor, podemos ser más fuertes al inicio del juego. Normalmente el Nightstalker no era tan fuerte al inicio, pero ahora, gracias al nuevo parche, el Nightstalker puede ser fuerte. Ah, creo que los Curias también tienen velocidad a la hora de salir de la base. ¿Por qué? Esos soncitos que les encantaba snipear Curias, ya no se les va a hacer tan fácil. Los Curias ganan velocidad a la hora de salir de base.
Vamos a molestar a Weaver. Mierda, me mataron. Una tiara, vamos a jugar dos brazaletes. Centauro, posición 5, está potente. Mucho daño. La verdad es mi culpa porque no estaba pensando, simplemente estaba actuando. Vamos a jugar dos brazaletes a esta línea. Muere Centauro, ¿ah? Tiene fuego esférico. No va a morir. ¿Qué pasa, Causa? Loto, minuto 3. Importante. Ya se lo llevó. Esa es su habilidad del Shadow Shaman. ¿Cómo se llama? Madre, tiene su nombre, pero siempre me olvido. Su faceta. Él escogió esa faceta de pollito. Vamos a jugar dos brazaletes. Vamos a mejorar la primera habilidad. Porque es mejor para la línea. El pinta que sube y baja, no sé por qué. Gotitas para mí. Molestar nomás así, la Weaver. Para ganar es muy fuerte ahorita. O bueno, el Night Stalker, ¿no? Como quieran llamarlo. Yo normal, estoy acostumbrado a jugar con 180 de pin. Para mí no es un problema. Es incómodo nada más que esté subiendo y bajando. Pero no es un problema. Aquí no puedo pegarle a la Weaver. Solo puedo intentar renegar así. Ese pull es importante. Vamos a esperar el siguiente minuto. Aquí supuestamente la noche debería durar 15 segundos más. Centauro tiene tranquilo. Vamos por huida. La noche se va a acabar. Se acabó la noche. Vámonos para atrás. 10 cargas de mágica a nuestro favor. Sube, Nyx. Sube. Estamos bien. Curioso la noche. Curioso. Ahora nuestra regeneración es menor porque es de día. Espérate. No. Ya, entra. Vamos por este chalequito que me da armadura. El centauro está muy atento a los lotos, ¿eh? Esto dificulta mucho la línea. Al tener un enemigo que tiene algo que lo cure inmediatamente vida y mana, complica un poco la línea. Uy, Shaman en problemas. Muy adelantado el Shadow Shaman. Esta dupla de héroes está siendo muy agresiva. Paciencia nada más. Vamos a sacar Facebook, vamos a hacer Magikon y vamos a comprar Phylactery. Ya saben que esta es una muy buena compra. Tiene Raindrops. Están muy bien itemizados, ¿eh? Me da mucho gusto cómo están jugando. Están jugando usando la cabeza. Hacen que la partida sea un poco más difícil y no más fácil.
Desconectarme un toque, aprovechando que el Shaman se ha desconectado para... para ver si se me quitan los 180 de ping. Somos finos con 30. Nuevamente, esto, Facebook y Phylactery, buena compra porque son héroes medianamente vulnerables, ¿no? Wind, Ember y Weaver son vulnerables. La magia les hace mucho daño. Centauro le dio el de Double Edge. Hace más daño dependiendo del daño que él reciba. Wind, no he visto qué faceta han escogido. Stalking. Experiencia que debería ser para el Shaman, pero como el Shaman está desconectado, lo va a tomar. I stalk my next meal. Dos talismanes. No lo sé. No entiendo estas nicks que arman Phylactery. El Dagon es mil veces mejor que la Phylactery para la Nyx. Medallas altas nunca sacan Phylactery a la Nyx. Siempre le sacan Dagon primer ítem. Siempre les va bien. Rotación de Nyx es así con Haste. Pero... ah, tiene Vendetta. Ok, molestemos a Weaver. Weaver es el principal objetivo. Sí, estoy muerto ya. Compremos, gastemos todo el oro que podamos. Esa Wind es offlane. Pues support, no tengo idea. Tiene buenos ítems, mira. Power Red, nivel 7. ¡Está a nivel 7! ¿Cómo está a nivel 7, boludo? Yo estoy a nivel 5. No puedo hacer mucho. Mucha presión sobre mi línea. Dark wings. Comes the nocturne. Bien, tenemos el ulti. Abajo está el silencer, nivel 5. Yes. ¿Podríamos matar aquí o podríamos matar aquí? No, Weaver tiene mucho. I stalk my next meal. Vamos aquí. La noche me va a dar lo que necesito. Daño. Don't worry. There will be some bristles in place. Daywalkers. Ah, hay un loto. Esto me va a servir. El silence es bueno, pero puede ser silence en el siguiente punto. La noche ya se viene. Sería si esto es 15 segundos. Es héroes abajo y no es de noche, pero ya se va a hacer de noche ya. El Grisero le está pasando muy mal. Ah, en el 10 se hace de noche, pues claro. Bien. Ya, oh, acá sí, obviamente, punto en silence. Muy necesario. A su matar al centauro no va a ser cosa fácil. De hecho fue muy fácil. Punto en silence, muy necesario. Muy bien, punto en silence. Vamos a sacar Phylactery. You broke the enemy's bottom tower. As approved. Un
Vamos a dejar aquí el courier para completar su lacre y tenemos que estar atentos en el minimapa porque nosotros podemos pelear. Aquí, por ejemplo, parece ser una buena propuesta de pelear. Quiero ir por el Ember. Última. Avancemos. No voy a hacer de noche porque ya es de noche y con esto es más que suficiente. ¡Lo mierda! No necesitaba resetear mis poderes. Hablamos de curia de la base. In the forest of the night. Tenemos todo ahorita para pelear. Qué bien, ¿eh? Me metí a sentida. Con penetración. Todavía tengo tiempo para seguir volando. Haz un pincito. Haz lo tuyo, Nick. Las peleas duran muchísimo. Yo decía, ¿por qué los tres me han seguido? A ver, el juego está muy dinámico. Hay muchos kills para tomar. Enemigos muy vulnerables, pero que stonean demasiado. Weaver Maelstrom, Wind Maelstrom. Mucho daño de por medio. El Shard puede ser una buena compra para poder activarnos y seguir peleando. La daga no creo, la BKB puede ser. Por los escudos que tienen. La noche debería durar hasta el 15 con 15. Hay un neutral, me interesa. Talento o habilidades. 8 segundos más para el ulti. Me interesa porque ya va a tardar mi ulti otra vez. Vamos a regresar al curio porque quiero mi Shard. Con Shard voy a pelear mucho. Con dos brazaletes Magic y Phylactery peleo un montón. Y esta es una buena partida para pelear mucho con Nightstalker. Tenemos buenas habilidades. Paciencia nomás, aunque mira el medio, parece que van a defender. Voy a estar cerca. ¿Está más muerto? ¡Vámonos! No hay más que hacer ahí. Ya avanzaron nuestros aliados. Tenemos el Shard. Devoramos neutrales grandes. Vamos por eso. ¿Cuál es la mejor compra aquí? Estamos jugando contra enemigos muy molestos y de muchos stuns. Creo que BKB es la mejor compra. Porque la estampida del centauro va a molestar. Si yo quiero matar a alguien, no voy a poder. Por su estampida.
Así que BKB está bien. Hay que ser pacientes porque no puedo pelear mucho cuando es de día. Wayne parece que también va a jugar Beto, a ver. 40 segundos para mi ulti, hay que ser pacientes. Axe is glad that your bottom tower is not Axe's problem. Está hueveado. Your bottom tower is under attack. 10 segundos para mi ulti. I come to feed. Y te entierros. ¿Qué tenemos aquí? Armadura. Sí, me interesa armadura. Abajo hay pelea. Si van más enemigos, yo te peo. Hay uno más. No es suficiente. No, ya llegaron dos más aliados. Esto buyback para meter estampida. Vamos a bajar. Yeah, hay que ultear nomás. Ya se armó esta huevada. Madre. No, esto está mal. No, está bien. Ah, mierda, cuánta velocidad. Creo que puede tepear, ¿ah? ¿Eh? No, ya no tepea. Por eso no le coloqué la primera habilidad antes, porque existe la posibilidad que quiera tepear. BKB está bien. Está chévere el Night Stalker, lo veo más dinámico el héroe, pelea mucho. Con Phylactery más todavía. I stalk my next meal. Pequeño stack. No hay ulti, no hay noche. Radiant's towers are fortified, just like us. The enemy's middle tower has fallen. Would have been faster with Axe. Your top tower is under attack. Ya se va a hacer de noche en 10 segundos y acaban de marcar abajo el Onix. Hay peleas en ambos lados, entre subir y bajar voy a subir nomás. Porque está más cerca y hay más enemigos. Mato, causa, de plata también. PKB para mí, talento. Talento. Este está bien, pues daño. No creo que pueda matar a ese vara.
Ya, necesito más daño, así que voy a mejorar de frente a Kanda. Night Terror. Exasin tiene planeado matar ahí. Debo ir. A la mierda. Se llevaron la forma de experiencia. Ya tengo todo para pelear ya con esto de esta vez. Solo hay que esperar el momento. ¿Se va a quitar? Ulti todavía. 30. Not yet. The beast stalks. Había golpes. A su madre. A su madre. A la mierda. Vámonos de aquí. Double kill. Killing spree. Esa Wayne me hace mucho daño. Si no hubiera tenido mi Shard, no me hubiera curado tanto. Por eso el Shard es buena compra, el Night Stalker, para un juego así de dinámico. Night's procession. There's no escape. Devil by day, demon by night. Ya falta poco para mi Kanda. De hecho, ¿puedo sacar un kill aquí? No, no creo. Un poco difícil. Yo necesito mucho de mi gente para pelear. Pelear solo no es una opción. Estoy muy dispuesto a pelear, solo hay que seguir aquí. Estos lugares picantes. Y ahí gastó todo la wey, ¿no? Madre, vara de mierda. Me caga todo. He gastado todo. La estampida, el vara. Y el vara se escapa por su velocidad, ¿no? Voy nullifier. Voy a disipar los efectos que hacen que Wayne se escape. Como su tercera habilidad. Voy a también disipar el bulldog del Street Raider. Oye, es imbécil. Mi héroe está un poco jodido acá. El juego solo está jodido. Weaver no tiene beca, ¿eh? Me sorprende que Weaver esté así adelantada sin una beca, güey. Tengo 10 segundos. Vete ya, pez. Ah, se me acabó mi chiste. No peleo aquí porque no tengo noche y porque el Razorback se ha muerto. Debo enfocarme en Wayne. Debo enfocarme en Vara. Esos dos enemigos están haciendo mucho caos en el juego. Ultimate en 40 segundos. Ah,
juntos, vamos. Ya, noche en 6 segundos. Para. Va a sacar Shadowblade ahora, va a ser aún más molesto. It's not time yet. Attack. Pelea media. Hay que llegar. Están mis cuatro aliados, así que no van a morir tan fácilmente. Esa Weaver sí puede morir. No tiene BKB, tiene Lincoln. Doble silence. Uno de día y el otro al ultear de noche. Your top tower is under attack. The enemy's bottom tower has fallen. That was spectacular. Y te entierre. If I ever get my that bird. A ver, no puedo cliquear a mis aliados, no puedo cliquear a mis enemigos. Está mal. Está muy chévere este héroe. La daga aquí no me convence mucho porque esta tiene BKB, esta tiene mucha velocidad. Puede ser para matar al centauro, pero el Vara cubre al centauro. La Weaver es fácil de matar siempre y cuando mi silence le afecte. Gana 2 de inteligencia permanente. ¿Por qué le habrá dado a este? ¿Cómo se llama? A esta faceta de que no lo pueden silenciar si nadie silencia. O se está metiendo una proyección maldita en donde se van a sacar orcas. Esto supongo que está bien. Velocidad de ataque. Yet. Devil by day, demon by night. Ay, noche. Vamos a hacer esto. La mágica no es tan buena, porque a partir del minuto 25 el brazalete da el doble. No tengo prisa por ir. Mi ultimate falta. Necesito esta habilidad. Ese bar hace lo que quiere. Espera que tenga mi nullifier. Cuando tenga mi nullifier y me daga, ya te cagaste ya. ¿Cuál la buena? Okay, nullifier. Ahora quiero daga. Pero mi qué. Una máquina de matar. Weaver no tiene nada. Ya se va a hacer de noche y tenemos ult. Es buen momento para presionar ahora sí. Ya no me interesa farmear seguro. Quiero ir a matar. Death stalks you.
este pequeño chavo. Ahora, más difícil de matar ahora. Has capitulated to superior force. Axe brought his thesaurus. Your bottom tower is under attack. Ahora nomás, el asiento le da planta. No, no podemos matar así. I'll feast tonight. Centauro, Ghost Scepter, pues. Hay un DD aquí que nadie ha tomado. Y la pelea ya se ha armado, ¿no? Tenemos que ir. Están viendo. Oh, me falta mi daga. No me puedo acercar si no tengo daga. Se va a cortar. Se va. Oh, mierda. Devil by day, demon by night. Voy a ver al medio. Si confía, se muere. Confiar, papo. The enemy has a bone to pick with your middle tower. Viene mi daga en camino. Esto vamos a acomodarlo así. Ese es el slot de la daga y aquí ponemos la boca. Ok, me falta gema. No puedo matar a la Wayne porque su tercera no solamente le da evasión, le da invisibilidad. Si no la veo, no la puedo matar. No puedo matar algo que no veo. Mira, parado como piña. The enemy's middle tower has surrendered. The enemy's top gravity have been abolished. Radiant structures are fortified. Bajamos este brazalete. No voy a entrar ahí. Puta. No más. Vamos a pushear. Si viene alguien lo mato porque Wayne sale en 10 y Vara sale en 2. Noveno sentido. La Nyx detecta unidades invisibles, pero solo él, pues, en un entorno de 400. Yo necesito mi propia gema porque yo puedo matar enemigos en todos lados del mapa. Este juego ya se terminó. Ay, ay, ay. Defiendan. Madre, no, no vamos a poder ver los detalles de la partida. ¿Qué más puedo decir acerca del Night Stalker? Nada al respecto, la verdad. La progresión de ítems del Night Stalker es tal cual ustedes le están viendo ahorita. Es de las mejores. Es de las mejores. Jugar Night Stalker como yo lo he jugado es muy bueno.
La Filactria es un ítem que no va a cambiar en el Night Stalker. Va muy bien. ¿En qué momento no sacarías Filactri? Cuando te enfrentas a enemigos de copias. Ahí juega mejor Radiance. Pero mientras no existan las copias en ese juego, es mejor Filactri. Es mucho más efectivo contra todo, la verdad. Hace mucho daño la primera habilidad. Ahora que el Night Stalker empieza de noche la línea, puedes darte cuenta que es muy agresivo. Así que intenta combinarlo con un héroe igual de agresivo para que puedas aprovechar al máximo la línea. Y obviamente tienes que darle a la faceta de la derecha. La faceta de la izquierda no sé qué hace, no olviden dejarme la traducción de esto. La faceta de la derecha es mejor. Nada, de ahí el Night Stalker sigue completamente igual. Voy a estar extrayendo guías de los héroes más fuertes, en mi opinión, en cada rol. Por ahí he visto que están sacando alquimista support. He visto que están sacando Tiny HC, Legion HC. Bristleback está muy fuerte con la faceta de esta. Berserk. Fuerte. No como el Bristleback que me acaba de tocar. Una cochinada ese Bristleback. Entre otras más. Nos vemos otro día con una nueva guía. Adiós. Déjenme en los comentarios qué héroe quieren y por qué, ¿no? Capaz me estoy olvidando de algún héroe y... por ahí lo he visto en medallas altas y puedo traerles una guía de cómo se juega en verdad. Adiós. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si quieres mejorar tus tiempos, posicionamiento e itemización, estoy seguro que estas guías te ayudarán. Si no te quieres perder ninguna de mis guías, no olvides suscribirte. Y recuerda que el perder es parte de aprender y la constancia te llevará a